Y Manu, que continúa teletransportándose per l'Horta Sud, ahora está a Torrent. Manu, con el concejal de Fallas. Así. Así es, Sergio. Nos hemos venido hasta Torrent en esta ruta especial que estamos haciendo esta tarde y estamos con el concejal de Fallas, Cultura y Turismo, porque acaba de terminar ahora esta danza San José cultural, concejal, que llevamos ya tantas horas que uno se lía. Concejal, buenas tardes. Día 18 importante hoy aquí en Torrent también. Sí, la verdad es que sí, con muchísimas ganas, ¿no?, de empezar ya esta recta final. Nos quedan 24 horas casi para pedir esta fiesta fallera y, como dices, con esta danza San Josep, una danza donde participan los grupos de baile de folclore de nuestra ciudad y los grupos de baile también de las diferentes comisiones de Torrent, cada vez se recupera y bueno, pues una tradición que había en los años 70 y 80 y es que cada falla tuviera su grupo de baile y a partir de ahí, bueno, pues hemos hecho esta danza de San Josep acompañando a la imagen que justamente ahora mismo entra dentro de la parroquia de San José y la verdad es que lo hemos celebrado y lo hemos disfrutado con las cortes de honor, con todos los miembros de las diferentes fallas y encantados, la verdad. Hoy está danza San Josep, ese homenaje también al patrón de las fallas, porque aquí en Torrent la ofrenda fue ayer. Ayer tuvimos una noche de ofrenda fantástica, donde las 28 fallas, bueno, vistieron ese manto a la Mare de Déu Desamparats, una noche de fe, de devoción, de mucho fervor, y donde, bueno, el colectivo fallero se vuelca más que nunca. De hecho, probablemente sea la ofrenda más numerosa que hemos vivido en los últimos años, porque cayó domingo, y aparte, las fallas han aumentado, y cada vez tenemos un censo más grande, y la verdad es que daba gusto ver la avenida y ver cómo los vestidores han vestido el manto de la Virgen. La verdad es que ha quedado preciosa. Concejal, nos quedan 24 horas de fiesta ya. Empezamos a apurar todo hasta la crema. ¿Podemos empezar ya a hacer primeras valoraciones de cómo han sido estas celebraciones en 2024? Pues la verdad es que de momento fantásticas en todos los sentidos, en el clima, en el tiempo, en el buen ambiente también de las fallas de la ciudad. No hemos tenido ningún percance. Hablábamos esta mañana con el jefe de policía local. Las fallas se han comportado exquisitamente en el control de los horarios. La gente ha disfrutado, la gente está en la calle pues prácticamente 24 horas. Bueno, pues hemos disfrutado también del traslado de las mascletas en el ayuntamiento a las 2:30. Han sido espectaculares, cada día se han ido superando y mañana queda la traca final a las 12, misa en honor a San José, aquí en esta parroquia precisamente, y a partir de ahí empieza el homenaje al fallero en la plaza donde tenemos la estatua del Gran Herer. Continuaremos ya por la tarde con la recogida de los Ninots Indultats, falla cronista y falla Antoni Pardo, y por último quemaremos las fallas ganadoras del primer premio Las Últimas, así que una alegría. Una alegría, mucho que celebrar por delante. Concejal, gracias por atendernos. A vosotros. A continuar celebrando en Torrent y que nos queda nada ya. Nada, gracias a vosotros por estar siempre, bueno, por retransmitiendo la fiesta de Torrent, así como es a todos, gracias. Perfecto, gracias. Y nosotros, Sergio, vamos a continuar por Torrent, ahora sí, en clave festiva, en un rato te espero con algo de celebración, volvemos un poquito dentro de nada aquí en Torrent. Claro que sí, Manu, a encarar esta recta final de esta ruta fallera y de la mejor manera posible con la fiesta. Y ahora que nos pide paso es nuestro compañero Manu Seguín, que continúa disfrutando las fallas en Torrent. Pues sí, Sergio, continuamos disfrutando de las fallas en Torrent y lo hacemos ahora acompañados de Robert, el presidente de la Junta Local, y que está con unas invitadas especiales durante estos días en Torrent. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, invitadas las reinas y el concejal de Segorbe, que han venido a conocer de cerca las fallas de Torrent. Pues sí, es un lujazo tener a los representantes de Segorbe con nosotros. Como siempre, son una ciudad que está hermanada con nosotros y recibimos mucho cariño cuando vamos a Segorbe, por lo tanto lo recibimos con un cariño también especial. Y nada, hemos venido a hacer una ruta, hemos estado en la danza, venimos de la expo de Dani Sanz y hemos venido aquí a ver el primer premio especial de la falla Vinguda, y por lo tanto es un orgullo de que nos acompañen y que disfruten de las fallas de Torrent. Que disfruten de las fallas. Vamos a preguntarles a ellos, porque Manuela, buenas tardes, ¿cómo está siendo estos días en Torrent? Pues están siendo muy intensos, pero nos lo estamos pasando súper bien. ¿Qué, cuando lo comparas con las celebraciones en Segorbe, qué elementos ves que tengáis en común en ese hermanamiento? Que cuando dices, esto lo hacemos parecido? Pues que las fiestas son muy intensas, que nos tratan súper bien, igual que nosotros a ellos lo intentamos hacer,
que la gente nos apoya mucho y que nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues a seguir disfrutando, porque nosotros vamos a hablar con Valeria, la reina mayor de Segorbe. Dos días aquí para conocer un poquito más de cerca esta tradición de fuego, pólvora, monumentos, que son las fallas. Uf, lo llevo complicado, porque me dan miedo los petardos, entonces estoy un poco taquicárdica, pero quitando eso, muy chulo, me parece algo súper curioso, porque hay muchísimo trabajo, hay muchísima fraternidad entre las fallas, el ambiente, son 5 días que los pueblos falleros se visten de color, es que me parece súper emocionante. Los petardos, nos decías, estamos casi rodeados, esto parece, eso se lleva regular. Sí, la verdad es que estoy llorando ahora mismo. Pero bien, bien, hay que ser mayor y valiente. Bueno, pues te dejamos respirar un poquito, te sacamos de cámara por lo menos, porque también está aquí el concejal. Buenas tardes, ¿cómo está siendo descubrir o redescubrir estas fallas en Torrent? Pues la verdad que maravilloso, aquí una yermanor que estamos como en casa, la verdad que muy bien, tenemos una amistad desde hace 30 años y venimos todos los años y ellos vienen a Segorbe, la verdad que muy bien. A mí no me pasa como a Valeria, a mí me encantan los petardos, las masletas las disfruto muchísimo y encantados de estar aquí. En todos estos años de unión, ¿se han rescatado elementos de Segorbe en Torrent y de Torrent en Segorbe en las celebraciones festivas? A ver, creo que no, pero sí que es verdad que la relación ha existido muy buena desde el primer momento y siempre nos invitan a rescatar. Pues yo, por ejemplo, este año sí que rescaté, pero porque me gusta mucho la pirotecnia, como te he dicho, y en unas fiestas que hacemos de San Antón, pues sí que rescaté una traca corrida que se había perdido unos años, pero por ejemplo, a mí todo eso me encanta. Pues ahí está ese momento de pirotécnico, bueno, un rescate que no sé yo la reina cómo lo ha llevado. Pues gracias por atendernos, seguid disfrutando también de estos monumentos, de estas fiestas. Os quedáis hasta mañana, creo que me decíais, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos, quedan unas horitas y nosotros, Robert, nos quedan 24 horas más o menos de fallas, todo por delante para quemarlo en este último día intenso. Pues sí, la verdad es que hemos tenido unos días fantásticos. Ayer fue el día grande, fue la ofrenda, disfrutamos muchísimos. Nunca he visto yo lo que pasó ayer, la gente que se vistió, disfrutó un día solemne y ayer fue precioso ver de una manera importantísima y una manera tan lucidora a todas las fallas de Torrent en comitiva desfilando por esta avenida cara a nuestra Mare de Déu. O sea que fue un día grande, hoy es un día ya más de casal, de disfrutar por todos los sitios y mañana el día grande, San José, en el cual ya será la apoteosis de nuestra gran Semana Fallera. Y a quemarlo todo para continuar el año que viene. Nosotros continuamos por aquí, compañeros, no sé si nos dará tiempo de una conexión más, lo vamos a intentar, si no, Sergio, nos vemos en un ratillo, continuamos por aquí, disfrutando de las fallas de Torrent. Claro que sí, Manu, muchas gracias. Y nosotros ahora nos vamos a Torrent porque nuestro compañero Manu Seguín continúa disfrutando de la fiesta en la capital del Horta Sur. Pues así es, Sergio, nos hemos venido hasta la falla de la plaza, aquí a los pies de la torre, porque estamos con las falleras mayores, Blanca y, me lo sabía, pero se me ha olvidado, y Lourdes. Blanca y Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás yendo la semana? Muy bien, me lo estoy pasando muy bien. Bueno, días de fiesta ya, de celebración, donde los monumentos, mucho que celebrar y que disfrutar. La verdad es que sí, teníamos muchísimas ganas de vivir esta semana y lo estamos viviendo a tope. Quedan 24 horas para la crema, ahora ya cuenta atrás, que días ya para no dormir, esto es lo que nos queda. Sí. La verdad es que para vivirlo todo a tope, todas las experiencias, darlo todo y mañana hacer la crema sabiendo que hemos disfrutado esta semana, que tanto tiempo llevábamos esperando. Y ahora tardeo, estamos escuchando dentro de la carpa a disfrutar, ya a bailar. Sí, ahora ya pasarlo genial y mañana quemar nuestro monumento y haber vivido muy bien la semana. Bueno, nosotros, compañeros, os devolvemos el paso, que tenemos más protagonistas en la Plaza de la Virgen, y nosotros nos quedamos por aquí. Nos vamos al tardeo, a ver si nos da tiempo de despedirnos desde allí con un poquito de baile ambiente, que yo ya lo necesito. Claro que sí, Manu, muchas gracias. Nosotros volvemos hasta Torrent, hasta el corazón de la ciudad, porque ahí se encuentra nuestro compañero Manu Seguín. Así es, Sergio, aquí estamos. Y yo dije que me despedía con... Me han invitado.
Sara, su casal, Lourdes, gracias, porque aquí hay fiesta para rato. ¿Eh? Este casal está abierto para todo el mundo que quiera venir a disfrutar de las fallas. Para todo el mundo que quiera disfrutar de las fiestas. Y mirad, mirad el ambiente, porque yo hoy, ahora, me voy a desahogar aquí. Mirad, ven conmigo, vete presentando más a la gente, mira, mira. Por aquí, tenemos el primer grupito. ¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? ¡Fenomenal, muy bien! Fenomenal, mucha fiesta, ¿no? Mucha. Pero os veo bailando poco, con la mano... ¡Las que más! Va. Ahí. Por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Bien. ¿Cómo está yendo estos días de fallas? ¿Ya nos queda energía para más? Sí. Sí, ¿no? Pero ¿para más? ¿Cuánto más? Tres días, cuatro más. Nada, si aquí no queman, aquí siguen. Nosotros, mira, vamos por aquí, porque... Hasta los más pequeños. Hasta los más pequeñitos. Mira. ¿Qué tal? Mira. Venir. Va, de verdad, vamos a entrar hasta el fondo. Mira. Mira cómo escapan al foco. Escapan. Mira. Vamos, venid. A la de tres. Un poquito de arriba, capa. Mira lo que vemos. Uno, dos, tres. Bueno, la coordinación no es lo nuestro, pero... Os puedo prometer alegría ahí, pero coordinación la justa, mirad. Bueno, Lourdes, así se lleva mejor lo que queda de fallas, ¿no? Hombre, claro, con esta alegría y con toda la comisión aquí pasándolo genial. Bueno, esto es ahora para empezar la tarde, el tardeo. Hay noche larga también. ¿Cómo se aguanta? Porque fallera mayor, seguro que he perdido horas de sueño. Seguro, pero ahora paramos, reposamos un poco, comemos y esta noche a darlo todo ya, última noche de carpa y de verbena. Y cerramos última noche y las más peques. También hay tiempo para bailar. Qué guay que haya música por la tarde, ¿no? Sí, y por la noche también. Y por la noche. ¿A qué hora os estáis acostando? ¿Os estáis pensando algún lujo? A las 4. A las 4, aguantan casi más que yo ya, ¿eh? Y esto después pues, el fin de semana lo recuperáis o cómo va la cosa. Sí, un poco. El 20 se recupera todo. Pero el 20 habrá colegio, ¿no? Bueno, no vamos a responder a eso si hay colegio, ¿no? No, yo... A los jefes, anotar el 20, vemos ya si hay colegio, ¿eh? Nosotros nos vamos a quedar... Mirad por aquí. Mira, que... Esperen un poco y escapan corriendo. Prometo que me he duchado hoy, por si acaso alguien. Así que nosotros, ya lo veis, por aquí hay mucha fiesta. Nos vamos a quedar por aquí porque hoy, última noche de verbenas en Torrent. Última noche de fiestas en Torrent de verbenas. Y también parece así que, vamos. Sergio, con este ritmo yo me despido desde aquí, desde Torrent, desde el fondo de la plaza. Así está. Muchas gracias, Manu Seguín. A disfrutar ahí en la falla de la Plaza de Torrent de la última noche de fallas.